Amazonía es el bosque tropical más grande y diverso del mundo. Alberga a una de cada 10 especies de plantas y animales terrestres. Es el regulador del clima mundial y una de las mayores reservas de agua dulce en el planeta. También es el hogar de numerosos pueblos que demuestran que la clave de nuestro futuro se encuentra en el cuidado que juntos le brindemos a sus riquezas. La Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina de USAID trabaja con ellos, haciendo frente a la pérdida de bosques y su biodiversidad y promoviendo un manejo responsable de los recursos para mejorar su calidad de vida y procurar la sostenibilidad del planeta. Estas son algunas de las historias de los hombres y mujeres que impulsan la conservación y desarrollo sostenible de este patrimonio sin igual. Uno de los primeros pasos para conservar la Amazonía es asegurar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, a fin de generar y aprovechar oportunidades de conservación y producción sostenible. Por ello, USAID trabaja con organizaciones indígenas y autoridades en Colombia, Ecuador y Perú para apoyar la titulación y resolución de conflictos territoriales. Además, se ha capacitado a más de 100 líderes locales como operadores legales comunitarios que ahora impulsan estos procesos. El territorio para nosotros es el todo. Si no hay territorio, no hay vida. Si no hay territorio, no hay educación. Si no hay territorio, no hay salud. Si no hay territorio, no hay alimentación. Está claro, si no hay territorio, no hay nada. En los años 70 y 80 y 90, que fueron titulados todas las comunidades simplemente fueron puestas solamente con planos referenciales. Entonces los hermanos nativos no tenían idea fija de dónde comenzaba y dónde terminaba su territorio. Estamos hablando de pueblos originarios en Madre de Dios, ¿no? O sea, simplemente el Estado les está devolviendo su derecho ancestral que tenían a través de un documento el cual le da una seguridad jurídica sobre un espacio territorial. El territorio es importante porque es nuestro mercado, nuestro hospital, nuestra ferretería, nuestra fuente de vida general de los indígenas. Entramos ya a la capacitación de líderes, operadores legales. En ese proceso hemos entendido, hemos estudiado. Un operador legal indígena acá en el Bajo Huallaga es importante porque defiende derechos territoriales de las comunidades. Es importante porque viene desempeñando el rol de las mujeres indígenas. Eso se dice Asua, Quechua, en castellano se dice Masato. Muchos lugares en el país están perdiendo su identidad cultural. Lo que queremos acá es rescatar esta identidad cultural, dándole un saneamiento físico legal de su territorio. Para eso es este proceso de georreferenciación, para determinar el área real que se tiene en ocupación de las comunidades nativas. Desarrollo es para nosotros manejar el bosque, tener hijos preparados, mujeres preparados y tener un plan. Desarrollo también es tener igualdad. Después de nuestro bosque, no hay otro bosque. No hay otro planeta que tenga otro bosque. Y nosotros no vamos a destruir el bosque. Papá, una mamirina,
Con sus tierras aseguradas, los pueblos pueden planificar mejor su desarrollo. En el marco de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina de USAID, diversos pueblos construyen sus planes de vida, herramienta intercultural que les permite planificar el futuro priorizando su propia visión. Comunidades como las Matapí en Amazonas, las Cacataibo en Ucayali o las Shipibo en Madre de Dios ven en la conservación de sus bosques y el respeto a su identidad las bases para impulsar su desarrollo y su aporte a la sociedad. Este mapa histórico de la comunidad Sincherroca es muy importante para nosotros, ¿no? Que no haya ningún problema con las comunidades, los campesinos o los pueblos vecinales, que sea respetado, ¿no? Este mapa es principal, porque sin este no podemos trabajar nosotros. Dice que vitán no sea tío, no sé eso. Ah, sí, se saca esto y se toma. En nuestra chisilla, es aquí, rabón tan eso. O ya no, cubiante, chisilla. Así se lo envuelve y cuando está bien rojito, se hace hervir en el agua y luego se hace tomar a los niños que están enfermos. En nuestra soya, es ahí grande, en última. Este de aquí no es para curarse, este es veneno, planta venenosa. Las plantas medicinales son los conocimientos ancestrales de nuestros abuelos que nos ha dejado como una herencia de curación. Entonces nosotros hemos incluido en nuestro plan de vida de que estas plantas medicinales sean protegidos y cuidarlo. Esta es mi planta para alergia. Y cuando hincha su cuerpo, bola, ronchito. Esto nosotros juntamos, le chapeamos un balde, le frotamos, baja todo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos plantas medicinales que también son muy curativos y queremos que esos derechos sean protegidos, tengan una protección especial. El que me enorgullece más es de ser Cacataibo, es de identificarme con toda la naturaleza que tenemos, la riqueza de maderas y también de la fauna silvestre que tenemos nosotros, y también por las vivencias, por las costumbres que tenemos nosotros y por hablar el idioma. A mí me orgullece de ser que soy parte de la naturaleza. Me siento como patrimonio cultural de la nación, como se puede decir así. A eso me orgullece a mí, como mujer. La riqueza cultural y natural de la Amazonía es en sí misma el sustento de sus pueblos. Desde iniciativas conjuntas entre la empresa privada y el gobierno en el río Cuyabeno en Ecuador, hasta esfuerzos de emprendimiento comunal en el río Marañón en Perú, la Amazonía no cesa de mostrarnos oportunidades para disfrutarla y generar beneficios para su población. El turismo sostenible es apenas una muestra de ello. Llegar por el río Cuyabeno y se abre toda una laguna, la Laguna Grande. Ese bosque inundado es único y tiene una magia espectacular. O sea, hay algunos reportajes, ¿no?, sobre la magia del Cuyabeno, y en verdad que tiene una magia. No,
Yo trabajaba más primero, nadie no había cabaña, entonces yo empecé a trabajar. Y venía a Estados Unidos, Inglaterra y Francia, Chile, todo eso venía. Entonces yo guiaba yo, hasta ahora guía. Cuando invita a ellos, me voy a guiar. Comencé a trabajar como ayudante de cocina, así. Y cuando ya tenía unos 3, 14 años, comencé a trabajar de, que sea, de remador. Nosotros consideramos al turismo como un aliado estratégico de la conservación. Y ahí participan especialmente comunidades indígenas, ¿sí? Porque sin ellos prácticamente no podríamos hacer turismo porque son los conocedores de estos ecosistemas, ¿no? Lo más importante ha sido la relación conjunta que hemos desarrollado. Hemos tenido mucho respeto hacia la autoridad, igual hacia los operadores, y nosotros hemos tenido una actividad de trabajo incluyente, una toma de decisiones conjunta con los actores. Los actores principales son el Ministerio del Ambiente como ente regulador, los operadores turísticos, que somos los que traemos la actividad al lugar, y la comunidad como dueño ancestral de la tierra. Tenemos 572 hectáreas la comunidad, pero de lo cual solamente 100 le denominamos 100 hectáreas para nuestra área de conservación privada. Yo en 2002, mi comunidad me elige primera vez en la historia como teniente gobernadora. Entonces dije, bueno, yo recibo el cargo no quizás para estar en la casa, sino más bien para conocer más, ayudar a mi pueblo y hacer algo por mi pueblo. El tope que nosotros tenemos es con Aqua Expedition, 914 turistas al año que entra, y semanal entra por 20, 18. Nosotros mismos tenemos que ver de qué forma podemos demostrar nuestra vivencia, ¿no? Entonces, porque ellos son los que quieren mirar es eso, cómo vives, visitan los hogares, y entonces ahí de repente estamos ahumando nuestro pescadito y ellos le toman la fotografía. Y entonces nosotros, a base de que nosotros también aprendemos de ellos, y como también ellos aprenden de nosotros, o sea, ambos compartimos la experiencia. Bueno es tener un área de conservación, no solamente nosotros, sino los niños también. Hay que darles la responsabilidad para que ellos también aprendan a conservar su bosque. El año de 2007 se crea por primera vez pues el área de conservación municipal La Bonita Cofán de Chingual, con una extensión de 75.000 hectáreas. Surgió de una participación ciudadana, surgió es de la necesidad de la población, y de esa forma pues ya lo tenemos, es una área de conservación municipal que tiene como objetivo fundamental la conservación, la preservación de las fuentes de agua, ¿no? De la vegetación, de la flora, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos pueda brindar el bosque. Hemos logrado con ellos tener una capacitación, hemos logrado potenciar sus fortalezas. Hemos llegado a tener ya unos guías capacitados que pues tranquilamente ellos pueden ya desarrollar su trabajo como cualquier guía profesional.
tranquilamente le colocamos una hojita encima, solamente le dejo descubierto el lente. Será revisada después de unos 8 días para ver qué tanto tenemos de grabación en este lugar. Entonces tenemos todo esto, esta belleza que merece ser conservada. Entonces eso es mi responsabilidad y mi compromiso hasta que Dios me dé vida para seguir protegiendo esto. Ya están conservando mucho más y están recuperando inclusive su cultura. Y yo creo que ese es uno de los indicadores exitosos. Se sienten orgullosos y creo que eso definitivamente es gracias al turismo. Decenas de iniciativas productivas sostenibles son impulsadas en la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú. La extracción de látex de la chiringa es un ejemplo. Esta práctica ancestral que se transmite de generación en generación permite conservar el bosque y generar ingresos económicos. Hoy, con un renovado impulso, los chiringueros le agregan valor a sus productos y acceden a nuevos mercados. No, yo cuando tenía 8 años, 9 años, le seguía a mi papá a la estrada para aprender a rayar, ¿no? A veces no quería ir a la escuela, pues, por venir a la estrada. Y mi papá me castigaba, pues. Tienes que estudiar, me decía, ¿no? Y es tiempo, muchacho, yo no quería, quería aprender a rayar, pues. Y aprendí a rayar con 9 años, así. Nos vamos a rayar las estradas, como recolectar látex, para hacer las láminas, para poder nosotros vender, pues, ¿no? Porque la chiringa nunca se va a acabar, nunca. Por eso es importante la chiringa, porque la chiringa siempre nos da algo para el bienestar del hogar, ¿no? Mi señora me ayuda harto, ella me ayuda bastante, ¿no? Ella a veces yo cuando no estoy aquella, todito lo pienso esa goma, todito. Cuando yo llego de mi trabajo ya está todito. En este trabajo se gana el dinero más suave y más tranquilo. Usted mismo es patrón y usted mismo es el obrero. Vale mucho, en el Perú vale mucho y en otros países también vale mucho la chiringa. ¿Qué se hace la chiringa? Se hace llantas, se hace cámaras, se hace jeringas, mangueras, toda cosa se puede hacerlo. Ahora estamos trabajando, estamos vendiendo al extranjero, exportando nuestra chiringa, ¿no? De repente que ya no salga así ya en materia prima, que salga ya de repente de acá mismo ya procesado. Ese es nuestro sueño de nosotros, ¿no? Cuando yo veo un árbol de chiringa, yo me siento bien alegre. ¿Por qué? Porque ahí estoy viendo que ahí debo extraer un poquito más de látex para aumentar lo que tengo. Yo sé que ahí va a tener futuro, para años. Trabajar allí. Eso ya depende de mí. Si le cuido, quién sabe, yo muero y sí. Un árbol de chiringa es como un hijo. Yo me siento a veces feliz, ¿no?, al ver un árbol de chiringa. Que una vida más tiene ese árbol, es como un ser querido de mí, ¿no? Thank you.
como presenta innumerables oportunidades, la Amazonía enfrenta también serias amenazas. Por ello, proyectos como los de infraestructura deben planificarse con total respeto a los pueblos y a la naturaleza. La conexión vial es un reto y también una excelente ocasión para generar diálogo y una visión compartida de crecimiento. En La Macarena, Colombia, se demuestra cómo un trabajo conjunto en una localidad puede contribuir a construir una visión nacional e incluso regional de conservación de la Amazonía. Sierra de la Macarena tiene especies únicas, producto del aislamiento en el que se encuentra geológicamente. El planteamiento es que debe buscarse una carretera que, si bien beneficia a poblaciones humanas, ¿sí?, y sus flujos comerciales, sociales, intercambios culturales, pues no rompa ese equilibrio ecológico y ese intercambio que hay entre esos dos áreas. ¿Y cómo sería eso? Pues no interrumpir ese corredor biológico que las une. En muchas ocasiones también hemos tenido como la preocupación de que las personas piensan que con este ordenamiento territorial los vamos a expropiar, los vamos a sacar de estas tierras. Nosotros lo que hemos dicho, no, ustedes no van a salir, ustedes por el contrario, con estos procesos van a servir es para que nos ayuden a proteger esos ecosistemas y que nos ayuden a impulsar esas alternativas sostenibles. Habiendo vida buena, hay desarrollo. Puede pasar la vida, pero que haya un aumento de desarrollo en lo verde, porque es que ese es lo primero, eso es lo que vale acá. Buscar la última tecnología para que nos quede bien y no nos contamine ni las aguas, ni el medio ambiente, ni nos perjudique nada. Porque es buscando el desarrollo social, pero el desarrollo sostenible en lo ambiental. Nosotros lo que hemos visto es que en toda la región existen conflictos socioambientales derivados de proyectos de desarrollo. Y como tal, queremos ver en los conflictos una oportunidad de construir gobernabilidad, de construir gobernanza. En particular, gobernanza entendida, digámoslo, como aquella que surge del control social y del consenso, ¿cierto?, en la que todos los actores civiles y gubernamentales y privados pueden llegar a unos mínimos comunes de coexistencia. Estas son algunas historias que muestran el esfuerzo de decenas de pueblos y más de 30 organizaciones en el marco de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina de USAID y que hoy construyen un futuro alentador a partir de una visión regional de colaboración, pero sobre todo de sostenibilidad de la región amazónica.